Estos son los titulares en Teleantioquia Noticias. Menores heridos. En el municipio de Segovia, un niño de 8 años quedó gravemente herido, al parecer en medio de una pelea con su hermana de 13 años. Presuntamente, los menores habrían utilizado arma blanca en la discusión y se encontraban solos en casa. Cae proxeneta. En las últimas horas fue capturada alias Meli, quien, según la policía, lideraba una red para captar menores e inducirlos a la prostitución en el oriente de Antioquia. Irregularidades. Denuncian que a una mujer de 94 años le aplicaron la vacuna del COVID-19 sin líquido en Medellín. Las autoridades de salud investigan lo sucedido. Se esperan cambios. Se empieza a analizar la variación que se aplicará en Medellín a la medida del pico y placa. La Secretaría de Movilidad piensa en volver a decretar la restricción, pero quincenalmente y con duración de una jornada completa. A tope. Alrededor del Aeroparque Juan Pablo II hay largas filas y aglomeraciones. La reapertura del parque permitió el ingreso de 1.500 personas, pero decenas se quedaron por fuera y se rehúsan a retirarse del lugar. Conmovedor reencuentro. Les contamos la historia del momento en el que una familia de Segovia encuentra a su hermano perdido hace 34 años. El hombre era un habitante de calle en Barranquilla y fue hallado por redes sociales. Ya retornó al municipio natal. Y en deportes, obligados a ganar, Independiente Medellín necesita vencer para no alejarse de los 8. Esta tarde visita a las Águilas Doradas. Regresan al agua. Desde hoy en Argentina se cumplirá el sudamericano de natación artística. Colombia competirá con 12 deportistas. Y en la sección del entretenimiento, preparación colosal. 97 kilos es el peso de la hamburguesa más grande de Colombia. Una receta creada por un paisa.